for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Not knowing what. Como veis, es un placer tener la oportunidad de estar ante el autor del libro que acabáis de leer, Alfredo Gómez Cerdá. Hay que agradecer a la editorial SM esta oportunidad que no siempre se presenta, poder dialogar y tener delante pues, a ese autor que no le poníamos rostro y que de pronto pues, lo tenemos aquí para que al finalizar esta actividad podamos hacerle las preguntas que queramos. Esas curiosidades que ha despertado el libro y que bueno, esperemos que ahora pues, él solucione todas ellas. Gómez Cerdá es un excelente escritor con un renombre ya en el panorama de las letras, que ha escrito muchísimos libros, dicen que más de 80, incluso 90, y que bueno, se ha especializado en literatura infantil y juvenil. También ha escrito teatro. Tiene muchísimos premios. No podemos enumerar ni sus obras ni sus premios, pero bueno, seguro que cuando ibas al cole habéis leído libros infantiles y ahora os toca un poco pues, iniciaros en los libros juveniles. Pupila de Águila, por ejemplo, es uno de los libros que seguramente habéis leído. Y premios ha tenido también, como estoy diciendo, pues el segundo premio de B con La Casa del Verano, o también el premio H. También tiene el premio Cervantes Chico, que es un excelente premio que le dieron en el 2008 como merecimiento a una carrera que inició pues, cuando tenía pues, 20 años o una cosa así. Y bueno, se trata simplemente de que aprovechemos esta oportunidad y que esas curiosidades, yo sé que aquí hay muchos chicos que les gusta escribir, pues un poco pues aprovechéis para preguntarle, no sé si le gusta mucho la consejos o no, para cómo se tiene que escribir. Sé que le gusta mucho la literatura que tenga la imaginación, no tanto como la fantasía, pero bueno, aquí con la edad que tenéis, he leído en algún sitio que con 11 años empezó a escribir, era un poquito menos de lo que tenéis vosotros ahora. Así que, por favor, vamos a atender, vamos a escuchar, vamos a presentar primero el vídeo y vamos a dar un gran aplauso y a cortar las bolas. Muchas gracias. Encantadísimo de estar aquí, de verdad, sinceramente. Yo cuando digo que estoy encantado de estar aquí, lo digo en serio. Luego sí que algunos no se lo mirarán y dirán que soy un poco pelota, que lo digo como un cumplido o algo así. Pero no, lo digo en serio. Yo soy de los escritores que seguro que disfruta haciendo este tipo de actividades. Porque a mí me parece una actividad muy, muy, muy interesante para todos, ¿eh? Para vosotros, en primer lugar, y también para mí como escritor. Este contacto, esta relación, para mí sería con mil lectores. Para vosotros sería con el escritor, ¿no? Pues yo creo que es muy positiva, creo que puede ser muy positiva para todos. Así que pues seguro que estoy encantado, que lo digo en serio, y he venido dispuesto pues, a pasar un rato que espero que sea por un lado, espero que por un lado sea simpático, divertido, y que lo pasemos bien, ¿no? Eso es importante. Pero también espero que por otro lado sea interesante. Y cuando digo interesante, me refiero fundamentalmente a que nos aporte algo, ¿no? Que cuando nos vayamos de aquí, nos vayamos todos pensando, ha merecido la pena, ha merecido la pena. No he echado de menos la clase de matemáticas, o de lengua, o de inglés, o de lo que sea, ¿no? Aún ya dice que no. Ya veremos, ¿eh? A lo mejor resulta que yo soy tan aburrido que dentro de 5 minutos estáis todos pensando, prefiero irme a la clase de lo que sea, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción, pero pequeña, corta, ¿eh? Porque a mí lo que me gusta de estos encuentros no es... A mí no me gusta llegar y empezar a hablar y contar una cosa y luego explicar otra. Pero, en fin, pasarme prácticamente todo el tiempo hablando. Yo creo que no tiene sentido. Eso hay que dejarlo para otro momento, para otros lugares. Cuando un escritor visita un centro como el vuestro, lo tengo muy claro. Lo que tiene que hacer el escritor es hablar, sí, pero con vosotros. Y hablar con vosotros. Porque claro, yo creo que cuando leemos un libro y tenemos al escritor delante, lo que nos apetece es preguntarle ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo de más allá? ¿Cómo escribes? O en fin, tu vida también. O sea, no cosas personales, sino tu trabajo de escritor. A mí desde luego es lo que me gustaría. Y creo que de esta manera va a ser mucho más, lo que decía antes, divertido e interesante. O sea, que luego espero vuestra participación. Os digo algo para empezar, como una pequeña...
pequeña introducción. Veréis, hace unos años, unos cuantos años, una revista que contactaron conmigo y me dijeron: Alfredo, me gustaría que publicar un cuento tuyo en la revista. Un cuento. Bueno, me dijeron, lo que tú quieras, deja completamente libre, escribe algo, ¿no? Lo que se te ocurra, un cuento. Y bueno, pues empecé a darle vueltas, a ver qué se me ocurre, a ver qué escribo. Bueno, el caso es que no sé por qué, pero se me ocurrió una historia de un ciclista que está corriendo el Tour de Francia, que va primero, destacado, que tiene el Tour, vamos, lo tiene en el bolsillo, como se dice, lo tiene ganado. Y que luego, por culpa de un libro, pues acaba perdiendo el Tour de Francia. Bueno, ese fue el cuento que se me ocurrió a mí, ¿no? Un ciclista, recuerdo que el cuento cuando se publicó en la revista se llamaba Bala de Papel, ¿no? O sea, el mote que tenía el ciclista se llamaba Bala de Papel por su afición a los libros. Pero, ¿qué ocurrió con el cuento? Hay veces que escribes un cuento y se acabó, ahí se queda todo, ¿no? Pero este cuento no fue así. El cuento lo escribí, el cuento se publicó, pero no sé por qué, seguía en mi cabeza, seguía dando vueltas en mi cabeza. Yo creo que me hice una pregunta, a ver si era, a ver, un libro, lo que cuenta ese primer cuento, un libro sirve para perder el Tour de Francia. Alguien que lo tiene ganado resulta que lo pierde por culpa de un libro. Así que me pregunté, ¿y para qué más puede servir un libro? Hombre, si yo hice esta pregunta ahora, seguro que todos me diríais, un libro sirve para leer. Por supuesto, ¿no? Para eso sirve un libro fundamentalmente, ¿no? Un libro sirve para leer. Y luego leer, claro, leer. Luego también nos podríamos plantear para qué sirve leer. Y podríamos llegar a, oye, podría haber una respuesta muy interesante. ¿Para qué sirve leer? ¿Para qué sirve la lectura? Pero mi idea era otra. No, ¿para qué sirve un libro? A ver, un objeto llamado libro, o de papel, ¿no? Con páginas, encuadernado, con las tapas, ¿para qué puede servir? Bueno, pues ahí, no sé, empezó en mi cabeza a dar vueltas y entonces, pues, recuerdo que me salió una segunda historia. Una segunda historia que creo que las coloqué por orden cronológico, o sea, que sería la segunda que aparece en el libro, que creo que es esa que dice, un libro sirve para que te trasladen a Medellín, ¿no? Medellín, una ciudad de Colombia, con mala fama, que parece un lugar... Yo creo que alguien que le trasladan a Medellín, a lo mejor de entrada piensa, madre mía, Medellín, vaya ciudad, la fama que tiene. Entonces aseguro que es un lugar encantador. He estado varias veces en Medellín y es un lugar encantador. Por suerte se ha pacificado un poco, porque hace años no lo era, ¿no? Pero ahora realmente es un lugar encantador. Bueno, escribí el segundo y la pregunta seguía en mi cabeza, ¿no? ¿Y para qué más puede servir un libro? Iba barajando muchas posibilidades. Bueno, como veis en el anterior, era para calzar una mesa. Un libro sirve para calzar una mesa. Una mesa que está coja, pues sirve. Y luego pensé, ¿para qué más? Hombre, un libro puede ser un arma arrojadiza. Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Yo me enfado con vosotros, cojo el libro y nada, os tiro a la cabeza. Un libro puede ser... Bueno, yo qué sé, se empezaron a ocurrir historias y al final, lo que empezó casi como un juego. Porque claro, cuando escribes una novela, te mentalizas en la novela, ¿eh? Te mentalizas la estructura de la novela, los personajes de la novela, la trama, lo que quieres contar, y bueno, vas siguiendo un camino que vas haciendo poco a poco. Cada uno con su técnica, hay escritores que escriben de una manera, otros que escriben de otra, pero estás más centrado en la novela. Sin embargo, esto eran relatos, y además no los escribí seguidos, ¿eh? Entre un relato y el siguiente podían pasar meses. Si alguien me pregunta ahora, que es una pregunta muy típica, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir este libro? Pues os tendría que decir 6 o 7 años. Sí, 6 o 7 años. Hombre, ¿que estuve 6 o 7 años todos los días escribiendo el libro? Hombre, no, por supuesto que no, evidentemente, ¿no? No estuve todos los días, ni mucho menos. Pero desde que empecé, desde el primer relato, del Tour de Francia, hasta el último, pues pudieron pasar, sí, 5, 6, 7 por lo menos. No me acuerdo con exactitud, porque yo los iba escribiendo muy poco a poco. ¿Se me ocurría uno? Bueno, lo hacía. Pero si tengo una prisa, ya se me ocurría otro. Y si no se me ocurre, no pasa nada. O sea, fue un libro hecho así que yo no sabía muy bien lo que me iba a salir, los relatos que respondían a una pregunta. Bueno, llegó un momento que tenía 12. Bueno, va, 12 parece un número ahí clave, ¿no? 12, la docena. Y ocurrió una cosa. Un día yo quería comer con la directora de ediciones de SM, una editora que es, yo creo que la mejor editora que he tenido en mi vida. Digo he tenido porque desgraciadamente falleció hace poco tiempo y fue la verdad una pena.
pérdida tremenda, porque va a ser una mujer muy joven. Bueno, pues quedamos a comer. Quedamos a comer porque teníamos que hablar de otro libro que estaba en vía de publicación. Y quedamos para hablar del otro libro. Y recuerdo que al final ella me dijo, bueno, Alfredo, ¿y qué tienes por ahí? ¿Qué tienes por ahí en los cajones? ¿No? Diciendo, a ver, ¿qué has escrito? Y yo le dije, pues mira, tengo una cosa muy rara. Le dije, una cosa muy rara. Unos relatos que estaba haciendo durante años, ¿no? Que responden a una pregunta, pero vale, no te va a interesar, le dije. Y ella me dijo, bueno, mándamelos. Y yo, que no te va a interesar. Así es que ni yo mismo sé lo que me ha salido, ¿no? Y ella, bueno, déjame leerlos, por lo menos. Bueno, yo recuerdo que se lo mandé un día, imaginaros, un martes, por ejemplo. Se lo mandé un martes y el miércoles me llama por teléfono. Y me dice, me he leído tu libro. Y yo, bueno, no te habrá gustado, seguro, porque no relato, no sé muy bien. Y dijo, lo quiero publicar ya. Ella lo vio clarísimamente. Dijo, no, es que me parece estupendo. A mí, personalmente, me han encantado. Bueno, pues yo creo que ahí fue cuando empecé yo también a ver esa la visión del conjunto, porque quizá tenía una visión parcial, un relato por aquí, otro por allá, y ahora sí que veía un poco, sí, que tenían un hilo conductor, que todos se podían agrupar perfectamente, y yo también es verdad que empecé un poco a ver el libro. Bueno, os he contado esta introducción y simplemente para explicaros cómo fueron surgiendo los relatos. Por supuesto, veis que sobre todo hablo de un libro, de un objeto. O sea, luego por eso está ese epílogo tan cortito que dice un libro, además de todo lo que hemos dicho, sirve para leer, ¿no? Pero eso sería otra historia. Yo ahora estoy encantado porque cuando se publica el libro, cuando llegan los lectores, que es lo esencial para un escritor, cuando tú ves que el libro ha llegado a los lectores, y empiezas a ver la repercusión que tiene el libro, y te empiezan a hacer comentarios del libro, opiniones, y entonces, yo creo que para mí, no sé, me está dando muchas satisfacciones este libro. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, pues me escribió un chico, tengo una página web, cualquiera de vosotros puede entrar, si ponéis en Google, ponéis Alfredo Gómez Cerdá, dais buscar, pues la primera entrada es la página web. Y si os metéis en la página web, bueno, pues es lo típico, está la biografía, hay fotografías, hay los libros, por supuesto, y luego hay un correo, cualquiera me puede escribir por ese correo. Y por ahí me escriben montones de cosas, chicos, chicas, a veces los padres también me cuentan cosas, profesores también muchas veces. Y hace poco me escribió un chico y me dijo, Alfredo, he escrito el capítulo 13 de ¿y para qué sirve un libro? Y entonces él había escrito un capítulo nuevo, ¿no? Él había planteado otra cosa. Bueno, pues es lo que digo, que curiosamente este libro que surgió de esta manera, ¿no? Tan diferente, porque ya digo que una novela te concentras en la novela, la escribes un día, al siguiente el otro, pero esto fue muy peculiar, de una manera distinta. Pues resulta que ahora, pues no sé, personalmente me agrada mucho cómo ha quedado y me agrada mucho verla. La repercusión que está teniendo. Una curiosidad, siempre lo digo, esto acabo de entender. ¿Habéis visto qué portada tiene, no? La curiosa. La portada es el título. ¿Y para qué? Se abre paréntesis, se cierra paréntesis, sirve un libro. Oye, ¿qué significa ese paréntesis? ¿Para qué metes algo dentro y luego...? Sí, pero parece que tenía que haber algo ahí dentro, ¿no? ¿No pensáis que tenía que haber algo dentro del paréntesis? ¿Sí? ¿Para qué paréntesis sirve un libro? Bueno, os lo voy a contar. Yo cuando envié el libro, cuando se lo envié a la editora, ¿no? Claro, tenía un título, ¿no? Y en el título que yo puse había una palabra más. ¿No os imagináis qué palabra era? Sí, algunos sí, ¿no? Algunos se lo están imaginando ya la palabra aquella, ¿no? Pues bueno, el título que yo le puse al libro era ¿y para qué coño sirve un libro? Pues ese era el título. Os tengo que decir que nos peleamos un poco en la editorial, porque la editorial me dijo, hombre, pero es que mira, dentro no pasa nada, dentro pon lo que te dé la gana. Pero es que como título del libro, me decía, mejor lo quitamos. Y yo, pues no,
Y fíjate, cuando se planteó la idea del paréntesis, que recuerdo que aunque se le ocurrió la idea del paréntesis era una persona que trabajaba en el equipo de diseño de arte, ¿no? Podemos poner un paréntesis ahí sin nada dentro que da pie a pensar que había algo, ¿no? A mí me encantó esa idea, dije, ah, eso sí que me gusta, incluso mejor todavía, ¿no? Quitamos la palabra y ponemos el paréntesis. Oye, cada uno que se imagine la palabra que quiera, ¿no? Así que, bueno, esto lo cuento simplemente como anécdota. Bien, pues yo quiero acabar aquí la introducción y lo que me gustaría, a partir de este momento, abrir el coloquio. Espero que haya preguntas, comentarios sobre el libro, relatos. Sé que va a haber preguntas también, porque ocurre, muchas preguntas que se refieren al escritor, al trabajo del escritor, al mundo del escritor, lo que queráis. ¿De acuerdo? Libro por un lado, escritor, su trabajo, por otro lado. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo reaccionaste cuando te dieron tu primer premio? Cuando me dieron el primer premio, pues hombre, finalmente, es que para mí el primer premio fue muy importante porque el primer premio sirvió para que publicase el primer libro. No había publicado nada. Entonces, yo publiqué el primer libro gracias a un premio. O sea, como dice el refrán, maté dos pájaros de un tiro, ¿no? El premio y la publicación. Sobre todo la publicación. Eso era lo importante. Bueno, te lo puedes imaginar. A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿qué sentiste cuando ganaste tal premio? Digo, pero ¿para qué me preguntáis esto? Si eso lo sabéis vosotros. Si tú te presentas un premio y lo ganas, y fíjate, cuando gané el premio, pues claro, me hicieron una entrevista por la radio, en la tele, un programa de la tele, pero un programa que se emitió a las 2 de la madrugada, o sea, no debió ver nadie, porque a esas horas está todo el mundo durmiendo. Bueno, y otra cosa curiosa, me ocurrió en varias ocasiones, me hacían una entrevista y de repente me preguntaban, me decían, Alfredo, me acabas de ganar el Premio Nacional de Literatura, y ahora, ¿qué vas a hacer? Y yo me quedaba un poco en blanco. O sea, ¿cómo que ahora qué voy a hacer? Pues seguir escribiendo. Así que mi meta, te aseguro, mi meta no era ganar ese premio. Mi meta es seguir escribiendo. Seguir escribiendo, seguir escribiendo. Y eso es lo importante. Que te den un premio, que te dan un premio, que puede ser un premio importante. Bueno, pues muy bien. Me siento muy contento, muy feliz. Me anima a seguir escribiendo, pero mi meta no es ganar ningún premio. Es seguir escribiendo, seguir escribiendo. ¿Algunos de los libros que salían en tus historias que se utilizan en la vida real? De los relatos concretos, ¿no? Yo creo que todos, prácticamente. Lo que pasa es que lo que hago a la vida real la retorzo un poquito, ¿verdad? La retorzo, ¿eh? La retorzo. Entonces, claro, se disfigura. Hay muchos relatos que están escritos, bueno, casi todos, no todos, pero casi todos están escritos en tono de humor. Y un humor, a ver, es un poco exagerado, un poco disparatado, un poco burlón. Entonces, sí, yo creo que muchos tienen que ver con la vida real, ¿no? Pero, sí, vale, con esa mirada burlona sobre la vida real, con esa mirada un poco distorsionada, un poco exagerada en algún caso. A mí me gusta decir que mi literatura es un diálogo permanente con la vida. Yo soy, vuestra profesora lo ha dicho en la presentación, no soy un autor de literatura fantástica. No es que, vamos, yo respeto la literatura fantástica y hay libros estupendos, ¿no? Pero yo personalmente no me identifico mucho con la literatura fantástica. O sea, para mí la literatura es eso, un diálogo con la vida, con la realidad, con el mundo, ¿no? Pero eso sí, siempre con imaginación. Imaginación. Bueno, estamos en Zaragoza. Os voy a contar algo de un aragonés muy famoso. Os suena, seguro que sí, os sonará Luis Buñuel. Buñuel, ¿no? Yo creo que es el mejor director de cine que ha habido en España, Luis Buñuel, ¿no? Si a alguien le interesa el cine, la historia del cine español, bueno, pues enseguida se va a encontrar a Luis Buñuel como una figura importante. Pues Luis Buñuel escribió un libro cuando era muy mayor ya, escribió un libro que se llama Mi último suspiro. Es un libro de memorias. Y claro, las memorias de Luis Buñuel son apasionantes. Porque fíjate, Luis Buñuel conoció personalmente a García Lorca, conoció a Dalí, conoció a Alfred Hitchcock, conoció, bueno, creo que sea, montones de directores, conocía a todo el mundo. Entonces, leer sus memorias, pues es apasionante, toda su vida.
Y hay una frase de ese libro que a mí se me quedó grabada cuando lo leí. Dice Luis Buñuel: toda mi vida he detestado, lo dice así, he detestado la fantasía. No me gusta la fantasía. Sin embargo, toda mi vida he adorado la imaginación. O sea, por un lado detesto la fantasía, por otro lado adoro la imaginación. Si tú vas a un diccionario y buscas fantasía, imaginación, pues la verdad es que parecido, no te vas a sacar de dudas. Sin embargo, él hace una división ahí. Y yo me he identificado con esa frase, porque a mí la fantasía, cuando se queda solo en la fantasía, ¿verdad? Solo fantasía, como el tambor de una lavadora, así que da vueltas y vueltas y vueltas, pero el mundo de la fantasía, pues a mí siempre, no sé, me falta algo siempre en esos libros. Sin embargo, la imaginación siempre, en todo. Podemos hacer un relato realista y al mismo tiempo lleno de imaginación. Y yo creo que en este libro es un ejemplo. Hay relatos que podemos decir, son fantásticos. Literatura fantástica, yo creo que no son literatura fantástica. Ahora, ¿son relatos con mucha imaginación? Sí, creo que sí, ¿no? No se nota claramente. Bueno, otra pregunta. ¿Quién? Venga, por aquí. ¿Algún local en particular? Pero sí, te lo digo, pero ya verás cómo es un sitio con el palo corriente, igual que el tuyo. Una habitación de mi casa, es nada especial, ¿no? Una habitación como puede ser la tuya. A mí esa pregunta a veces me la hacen niños pequeños, ¿no? Y yo creo que cuando me la hace un niño pequeño, piensa que yo tengo un sitio especial, mágico, misterioso, una cueva misteriosa o algo así, donde me encierro para escribir. Y cuando les digo, sí, una habitación de mi casa, hay algunos que me miran, ¿no? O sea, un poco decepcionado, porque pensaban que tenía que ser otro sitio. Bueno, pues esa habitación es donde está mi libro, mi papel, mi carpeta, una mesa muy grande, y ahí es donde me siento, me encierro y escribo la mayor parte. Pero tengo una ventaja, ¿eh? Que hago un trabajo que lo puedo desarrollar en cualquier parte. O sea, no estoy en mi casa y puedo escribir en un hotel. Esta semana he estado en el hotel. Por aquí, pues bueno, puedo estar en un hotel y me puedo poner a escribir. Aunque los hoteles son un poco fríos, ¿eh? Yo casi prefiero, más que en el hotel, prefiero por la tarde. Salgo a dar un paseo y si veo una cafetería que está así, bueno, tranquila, no me importa que haya ruido, ¿eh? Pues me siento en la cafetería y escribo mejor en la cafetería que en el hotel, ¿no? Puedo escribir en el tren de viaje. Saco mi ordenador, puedo escribir en el tren, en un avión. O sea, puedo hacer mi trabajo en cualquier lugar. Pero es verdad que tienes un sitio especial, tu sitio. Y es eso, mi habitación. Mi despacho, mi estufa. Bueno, despacho es que no me gusta, porque despacho me suena más a oficina o algo así, ¿no? Mi biblioteca, podríamos decir. Es eso, sí. Sigue. Una pregunta. ¿Por qué te gusta tanto la Por ejemplo, todas tus portadas de libro es un poco irónico, ¿no? ¿Para qué sirve un libro? Es un libro. Claro, claro, ya, empezando por el título. O sea, es que. O sea, tu observación me parece estupenda. O sea, hasta el título del libro es irónico. O sea, ¿para qué sirve un libro? Y sin embargo, te estoy dando un libro, ¿no? De entrada. Mira, es que has dicho una de las cosas que a mí va con mi carácter, ¿no? Con el carácter de cada uno. El escritor es de una manera, ¿no? Y va conmigo, o sea, la ironía va conmigo. O sea, los que me conocen, mis amigos, ya me conocen, ¿no? Que hay veces que estoy contando una cosa y que la estoy contando con doble sentido. Mis amigos la pillan a la primera, ¿no? Porque ya me conocen y saben cómo soy. Pero a lo mejor hay gente que no me conoce y piensa que le estoy. O sea, entiende lo contrario de lo que le quiero decir. A mí me encanta la ironía, me encanta eso, distorsionar un poco la realidad. O sea, no copiar la realidad al pie de la letra. No se trata de eso, ¿verdad? Porque copiar la realidad al pie de la letra, bueno, se lo puede hacer un periódico, una crónica de un periódico, ¿eh? La realidad tiene que pasar por tu cabeza, ¿no? Y tú la relaboras, ¿no? La reescribes, la imaginas. Y luego la escribes, ¿eh? Pero primero tiene que pasar por tu cabeza. Y claro, cuando la realidad pasa por mi cabeza, pues claro, aparece la ironía, ¿verdad? Y bueno, pues el libro, además este libro está claramente escrito así, en tono muy irónico, con mucho doble sentido, con muchas sugerencias, muy burlón también, es un libro muy burlón, ¿eh? O sea, pero siempre está detrás la realidad, ¿eh? Detrás siempre está la vida, siempre está el mundo, ¿eh? Distorsionado, pero siempre está, ¿eh? Por eso decía, no es un libro fantástico,
en absoluto, es un libro fantástico. Es un libro imaginativo. Porque el libro no tiene casi ninguna ilustración. No, yo te justificaría, no es que no tenga casi ninguna, es que no tiene ninguna. Ninguna, no hay ilustraciones. Mira, lo de las ilustraciones es un criterio sobre todo de la editorial. O sea, es la editorial la que marca. ¿Por qué no tiene ilustraciones? Pues porque las ilustraciones suelen ir ligadas a la literatura infantil. Y porque este libro no es literatura infantil. Entonces, sí, a un niño pequeño, cuanto más pequeño, más ilustraciones tiene. Y además suelen ser en color. ¿Por qué? Porque le ayudan a comprender el texto, le ayudan a leerlo también. Vais creciendo y cada vez hay menos ilustraciones. Hasta que llega un momento que no hace falta ilustraciones. Yo cuando leo un libro, una novela adulta, yo es que personalmente no quiero ilustraciones. Yo a veces he discutido con algún ilustrador, ¿no? Yo le decía, es que a mí no me hacen falta las ilustraciones, es que no quiero. Claro, los ilustradores se molestan. No, es que cualquier libro puede llevar ilustraciones. Pero a mí, de verdad que hay muchos que, ¿no? Quiero ser yo el que me imagine la historia. Quiero ser yo el que ponga las ilustraciones. Así que simplemente es por eso, ¿eh? El primer libro que tiene ya pues más de 30 años. O sea, no, me estoy pensando ahora, viendo a vosotros, a los profesores, profesoras, estoy pensando que cuando yo publiqué el primer libro, no había nacido nadie de los que estamos aquí. Solo había nacido yo. Sí, yo sí. Se nota por las caras que tengo, ¿no? Pues se publicó el primer libro en 1980 y, a ver, 83. O sea, hace 35 años que publiqué el primer libro. No había nacido nadie. Se llama Las palabras mágicas, ese fue el primero. Y fíjate, ese libro, que es un libro de literatura infantil, se sigue reeditando, se sigue leyendo. El otro día, sin ir más lejos, tuve un encuentro con niños con las palabras mágicas. Yo cuando entré y vi a todos con las palabras mágicas, dije, uff, mi primer libro. Y me he dado cuenta que sigue gustando exactamente igual que hace 30 años. Los niños ahora lo leen y disfrutan exactamente igual que los de hace 30 años. O sea, que el libro no ha envejecido en ese aspecto. Sigue. Venga, a ver. Siento muy mal. ¿Qué relato? El mío. Mi favorito. Complicado, elegir uno. ¿Con cuál me quedo? Hombre, mira, el del Tour de Francia tiene. Es el primero. Y yo creo que el primero, el que te muestra el camino, tiene algo especial. Pero ¿por qué es el primero? Nada más. Luego hay otra cosa en el del Tour de Francia, y es que ahí hay una cosa personal mía, y es que a mí me encanta el ciclismo desde que era pequeño, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era niño que jugaba con mis amigos, jugábamos a la vuelta ciclista, ¿no? Con chapas de cervezas o de refrescos, nos hacíamos ahí, poníamos una fotografía de un ciclista y luego íbamos con la chapa ahí jugando por una pista que nos habíamos hecho en la tierra. O sea, que desde era muy pequeñito el ciclismo siempre me ha gustado mucho. Cuando viene la época, el verano, el Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a España, yo la verdad es que casi nunca me lo pierdo. Bueno, a lo mejor tiene algo especial ese, pero es que es muy complicado, ¿eh? ¿Con cuál me quedo? Me gusta también mucho el de que está ambientado en Nueva York, como es un libro sirve para salvarte la vida, me parece. Bueno, me gusta también eso, hay un pequeño toque, muy pequeño, un pequeñísimo toque de ahí un poco de novela de San Diego, americana, Nueva York, ¿eh? Me gusta también el que está ambientado en Valencia, en el hospital, ahora no me acuerdo cómo se llama, estoy viendo con los sitios. Para evitar un error médico, ¿no? Bueno, ese me gusta un poco el tono burlón que tiene, porque ese tiene un tono burlón. Bueno, no voy a seguir porque si no al final te voy a decir los 12, ¿no? Me he pedido uno y te he dicho 3, así que lo dejamos aquí. ¿Yo? Sí. De todos los cuentos, solo tres personajes son los que leen el libro. Bala de papel, Carlisle por la chica y Olse. ¿Qué quieres decir? ¿Que nosotros tenemos poco? No, es que el libro está planteado así. Y de hecho la idea primera, fíjate, que no la he respetado, ¿eh? No la he respetado porque, como tú bien has dicho, hay tres que leen el libro. Pero la idea mía era, ¿para qué sirve un libro además de para leer? O sea, leer lo dejamos aparte, ¿no? Además de para leer. ¿Para qué puedo servir?
pues te puede salvar la vida, ¿no? Si lo llevas aquí al lado del corazón y te intentan disparar, bueno, pues a lo mejor el libro te salva la vida, ¿no? O sea, era, ¿para qué puede servir? Además de para leer. Entonces no quiero decir en absoluto que es que no leéis y por eso no va por ahí. Es que el planteamiento era otro. Además yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Cuando quizás a veces oís un comentario, que es muy habitual, ¿eh? Sobre todo cuando se refiere a los jóvenes, como vosotros. Hay muchísima gente que dice, los jóvenes españoles no leen nada, son un desastre, no leen nada. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. No, en absoluto. ¿Sabes quién no lee nada? Los adultos. No leen nada. Es que además es así. Yo reconozco que vivimos en un país donde se lee muy poco. Eso es verdad. Se lee muy poco. Los adultos, los jóvenes, todos, ¿no? Sobre todo si nos comparamos con países de... Hombre, no nos vamos a comparar con países de otros continentes. Países de nuestro entorno, ¿no? Nos podemos comparar con Francia, con Alemania, con Inglaterra, etc. Entonces es verdad que el índice de lector de España pues, es muy bajo. O sea, que en general leemos todos poco. Pero esa acusación que siempre se hace a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes españoles no leen. Bueno, estoy cansado de oír eso. Y sé que no es cierto. Que no es cierto. Porque yo veo muchos jóvenes que leen. Hay muchas colecciones de literatura juvenil que están funcionando. Y las editoriales son empresas que quieren ganar dinero, como todas las empresas. Si no vendéis el libro, seguro que no publicaban esos libros. Y si va a gustar ahí esas colecciones, ¿no? Hay un fenómeno muy curioso, ¿eh? Que son los booktubers. Chicos, chicas, como vosotros, un poco más mayores, que sabéis lo que hacen. Recomendarse libros, ¿no? Pero es increíble el movimiento que hay. Chicos, hablando de un libro, hoy las editoriales cuando publican un libro, antes se lo mandaban a los críticos, ¿no? A los periódicos, para que hicieran crítica. Hoy cuando una editorial publica un libro, ¿sabéis a quién se lo manda? A los youtubers. Porque ellos son los que les están dando promoción a esos libros, les están dando publicidad. Y es que además cada youtuber de esos, que son chicos de 17, 17 años, pues a lo mejor tienen 200.000 seguidores. Así como suena, o 500.000. O sea que hay un movimiento por ahí, que bueno, pues se está leyendo, ¿eh? No solamente se está leyendo, sino que hay muchos jóvenes que incluso están recomendando a otros lecturas. Venga, te voy a alternar, una por detrás, otra por delante. A ver, ¿me he oído bien? ¿Cuántos años llevo? Bueno, pero esa pregunta estaba respondida. ¿Tú recuerdas que he dicho que el primer libro lo publiqué en 1983? Así que esa es la cuenta. 2018, 1983. Cero en matemáticas. A ver, voy a hacer la resta. Vale, pues ahí está. Sí, más o menos. Bueno, sí, no sé si es el título de ninguno de los libros. Esto me gusta que os hayáis fijado, ¿eh? Porque hay lectores que se dan cuenta, ¿no? Que va, siempre hay un libro, ¿no? Pero va, ¿qué libro era el que estaba leyendo el ciclista, ¿no? El que le hizo perder el Tour de Francia. El título no aparece, ¿no? ¿Qué libro era el de literatura infantil que sirvió para calzar la mesa? Tampoco lo sabemos. El otro día me dijo un chaval, dice, Harry Potter. Digo, hombre, Harry Potter para calzar una mesa. Es demasiado gordo para... Tenía que estar muy coja la mesa, ¿no? Para calzarlo. Pero ese dice el título. Y a mí me gusta. Yo lo hice a posta, ¿no? No quise decir nunca el libro. Me dejar esa pequeña intriga. A lo mejor tú puedes ir poniendo algún título. Pues a mí se me ocurre que tal libro podría ser. No lo hice. Pero no lo hice a propósito. A mí me gusta que no aparezca el libro. Me ha pasado también con otro libro, un libro que yo ambienté en Medellín, precisamente. Un libro que se llama Paro de Medellín, que está en otra editorial. Y es la historia de un niño que entra a la biblioteca. Es un niño de la calle, en un barrio marginal de Medellín. Y entra a la biblioteca pública a robar libros. Él roba libros y luego lo vende, ¿no? Y la bibliotecaria lo sabe, porque lo ha visto y lo sabe, pero le deja, ¿no? Le deja robar libros. Porque la bibliotecaria piensa, a lo mejor un día abre un libro y lo lee. Y si lo lee, oye, será importante para este niño, ¿no? Entonces le va dejando robar libros. Y efectivamente al final ocurre esto, que uno de los libros que roba, pues lo abre y se pone a leer. Y de repente se siente
se siente embaucado por el libro, ¿no? Siempre le atrapa y encuentra ahí algo, que en una vida tan dura como la que él lleva, pues es importante. Y claro, todo el mundo que lee este libro me dice, ¿pero qué libro era ese? ¿Cuál es el título? Pues tampoco lo digo. O sea, me gustó también dejar ahí esa intriga al final. ¿Ahí? Que si, o sea, que si te inspiras en escribir otros libros de otros escritores. Sí, a veces puede ocurrir. Es que lo que tú planteas es muy interesante, ¿eh? Cómo un libro nos puede servir de inspiración, ¿eh? Se ha dado muchas veces, ¿eh? Y me parece muy bien. Lo que no se puede hacer, porque incluso sería un peligro, ¿eh? O sea, lo que se puede hacer es copiar otro libro, claro. Si lo copias y lo apropias tú, pues está muy feo. Pero eso sí, leer un libro y que el libro te dé una idea. Sí, estupendo. O también es así, o sea, no es copiar, pero si has copiado algo. Hombre, puedes hacer una cita de un libro. Eso sí, puedes reproducir un párrafo, y, pero poniendo de dónde es, claro, para que el lector sepa de dónde es. Yo citas he puesto, en algún libro he puesto citas. Y en alguna ocasión se me ha ocurrido una idea leyendo un libro, de repente he encontrado una idea, un camino. Mira, tú, si pensamos ahora, por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es el libro más famoso, más importante de la literatura española? De toda la literatura española, pues seguramente vas a decir El Quijote, ¿no? El Quijote. Tú fíjate la cantidad de cosas que se ha inspirado en El Quijote. Se ha inspirado muchos libros sobre el Quijote, sobre Dulcinea, en fin, sobre personajes del Quijote. Pero es que no solamente libros, también música. Se ha hecho mucha música inspirada en el Quijote. Se han pintado cuadros inspirados en el Quijote. Se han hecho películas inspiradas en el Quijote. Bueno, pues eso es genial. Es genial, ¿eh? Que un libro pueda generar tanto. Así que eso está muy bien. Otra cosa distinta es copiarlo, ¿no? Entonces eso ya, como digo hoy, es un delito. Porque si es un libro juvenil, no aparece ningún personaje joven. Porque salvo Bernardo, los demás son todos mayores o jubilados. Sí, hombre, los jubilados, no hay todo, ¿no? Están todos jubilados. Fíjate, cuando yo escribí estos relatos, en esos años que os dije que estaba escribiendo estos relatos, ahí tranquilamente, sin prisa, en ningún momento pensé yo que esto podía ser un libro juvenil. O sea, no tenía esa idea en mi cabeza. Yo iba escribiendo lo que me salía, tranquilamente. Y además, ¿por qué un libro juvenil es el que utiliza personajes juveniles? Yo no estoy de acuerdo. Puedes leer un libro que te interese, por lo cual podemos decir que es juvenil porque te interesa a ti, que eres joven, y a lo mejor el protagonista es un hombre mayor, o un anciano incluso, ¿eh? Y puede ser muy interesante la historia. Es verdad que la mayor parte de los libros, de las novelas juveniles, hay personajes juveniles. Pero no tiene por qué ser así. También hay novelas juveniles en las que el protagonista no es joven. Puede interesar perfectamente. O sea, yo creo que no es un requisito imprescindible. Oye, pues yo quería, para terminar, como se nos acaba el tiempo, se nos ha pasado volando el tiempo, pues yo os quería decir una cosa simplemente. De verdad, encantado de haberos conocido y sobre todo encantado de haber compartido este rato. ¿Sabéis lo que me gustaría? Me gustaría que ahora cuando salgáis, cuando vayáis, me gustaría que me gustaría que uno saliese por la puerta pensando, después de esta charla con Alfredo, me están entrando ganas de leer otro libro, ¿no? Con que haya uno me conformo. Yo creo que habrá merecido la pena entonces. Y ahora, pues la misma. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're
I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love.